Classe pràctica a la platja de Sant Maties. Són joves, amb ganes, però encara els manquen moltes hores per aprendre. Falta personal qualificat i, a més, de cada vegada es fan menys cursos. Dos enguany amb 10 alumnes, quan fa una dècada eren 15 cursets amb una vintena de candidats. Lo principal es que sepa nadar. Esto es muy importante a pesar de que muchos de los alumnos vienen sin saber nadar. O sea, está claro que muchos de los rescates que he hecho yo han sido de los propios alumnos. No sé el concepto que tienen que tener o que ellos ven cuando hacen un curso de socorrista, pero el nivel, dependiendo un poco de tipo de formación, si va a ser en una instalación o en un espacio natural, pero tienes que tener un nivel medio alto de natación y de buceo también. Treballar a l'aire lliure ajuda la gent, per això els joves volen formar-se com a socorristes. Es importante para la isla, ya que hay mucha demanda de turismo. Que no hace caso a las boyas, se ponen a nadar en zona que no es de baño y estas cosas. Pero bueno, por lo normal se suelen portar bien. La federació, però, considera insuficients les hores de vigilància a les platges. En temporada alta, desde las 10 de la mañana hasta 7 y media y no sé si en alguna playa 8. Se tendría que poner un horario desde las 8 de la mañana hasta las 9 o las 10 de la noche, porque si habéis visto las playas a estas horas, a primera hora de la mañana, que están los perfiles de riesgo, que es la gente mayor, y luego a última hora, que es a partir de las 7, 7 y media, están todos los niños y esto, pues ya no hay servicio de socorrismo. I a les piscines dels hotels lamenten que els fan fer altres tasques, per tant no poden vigilar com cal. I les hores de formació són molt diferents, 100 a les platges, 10 a les piscines i 80 als parcs aquàtics.